de los Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante. Y esté clamando porque la lucha espiritual es ardua. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si usted lo ha encontrado, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cerramos nuestros ojitos y vamos a orar al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mire, Dios amado, ante tu presencia, mi deseo era, Dios mío, Señor, en mi corazón, dar algo acerca, Dios mío, Señor, mi Dios de la gloria, Señor, acerca del discipulado, Dios mío, aún más, Dios mío, respecto de aquello, Señor, porque reconozco, Dios del cielo, que nuestras intenciones, Señor, supera, Dios mío, Señor amado, nuestro entendimiento, Señor amado. Hay veces, Dios mío, que creemos, Señor, que eres tú, Dios mío, y son nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones. Pero me has hablado fuertemente respecto de esto, Señor, y he sentido que tu palabra es esta, Señor amado, en esta hora, Señor amado. Permíteme predicar tu palabra con todo denuedo, con toda unción de lo alto, Señor. No para vanagloria mía, Señor amado, ni siquiera para que mis hermanos me puedan decir, hermano, estuvo bonita la palabra. No, Dios del cielo, recibe los halagos, recibe las bonitas palabras, recibe, Dios mío, Señor, toda pleitesía, toda gloria, toda honra, porque el único que hace algo en medio nuestro eres tú, el único que puede, Dios mío, tocar los corazones, fortalecer, quebrantar, bendecir, restaurar, dar el consuelo, dar el bálsamo, Señor, eres tú, mi Dios del cielo. Nada podemos hacer, Señor, solamente somos instrumentos en tus manos, y hoy por misericordia utilíceme como canal de bendición, para bendición de mis hermanos, Señor amado, para la edificación de tu cuerpo que es la iglesia, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, permítenos, Señor amado, conforme a tus bondades, conforme a tu misericordia, estar apercibido. Y mientras, Dios mío, se predica acerca de esta lucha espiritual, Dios del cielo, en el ámbito espiritual, cerramos las puertas al diablo, a los demonios, las potestades satánicas, Dios mío. Que este ambiente, Dios mío, espiritual, solamente sea para que la gloria de Dios se manifieste, Dios mío, en medio nuestro, Señor amado. Hoy rogamos, Señor, que tu palabra, Dios mío, y la unción del Espíritu Santo quebrante y rompa y pudra el yugo del diablo, Señor amado, y que solamente tu palabra corra y sea glorificada, que solamente tu voz sea escuchada en medio de este lugar, Dios del cielo, y que solamente tu presencia prevalezca, Dios del cielo. Porque, Dios mío, reconocemos, Dios del cielo, tu grandeza, tu poderío, Dios del cielo. Pero en el nombre de Jesús tomas el dominio y el control total de mis ojos, de mi mente, de mi voz, de mi cuerpo, alma y espíritu, Señor, de todo mi ser, mi Dios, para que todo mi ser, oh Dios, bendiga su santo nombre en esta hora. Todo esto se lo pedimos para la gloria del Padre, del Hijo y de su santo y glorioso Espíritu. Amén. Y amén. Le invito a darle gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Para poder empezar o para introducirnos en la predicación el día de hoy, quisiera simplemente comentarles, como lo he dicho al principio ya, mi deseo era también hablar acerca de
de que nosotros somos participantes de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos también ser participantes. Primero, antes de disfrutar de todo lo glorioso de Cristo, tenemos que participar primero de su aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Y si somos partícipes de la aflicción de Cristo, como Cristo también fue a la cruz y nosotros somos llamados a ir a la cruz, algún día también disfrutaremos de la gloria de Cristo. Amén. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Porque Cristo el Señor, esperamos a Cristo el Señor que venga de los cielos y nos arrebate. ¿Cuántos dicen amén? Y cambie el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, ese era mi deseo, amado hermano. Pero sentí de parte de Dios justamente hablar que si los padecimientos que tocó Cristo primeramente fue luchar contra el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe, amado hermano, que cuando Cristo se despoja de toda su deidad y de todo, ahora no dejó de ser Dios, obviamente. Pero cuando viene Cristo a la tierra, nosotros tenemos esto tan lindo que es la encarnación. Cristo, el Dios hecho hombre. ¿Cuántos dicen amén? Este Dios maravilloso se manifestó en la persona de Jesucristo. Y como dice el libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que Dios fue manifestado en carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es precioso, saber que Dios fue manifestado en carne y anduvo y estuvo haciendo milagros y vivió con nosotros y fue el templo del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos hizo partícipes de la gloria de Dios. Amén. Porque el reino de los cielos se acercó por medio de la persona de Jesucristo de Nazaret y lo estableció en cada corazón que ha creído. Si usted ha creído en el Evangelio, usted es participante del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y usted fue trasladado, y yo fui trasladado de las potestades de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios para siempre. No sé si usted se goza por eso, pero un día estábamos en la potestad del diablo y hoy estamos en el reino de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas que nosotros debemos entender por qué, primero, es la guerra espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay una guerra espiritual, amado hermano. La Biblia dice que Dios creó las cosas visibles e invisibles. Y antes que nosotros pudiéramos comprender las cosas materiales, Dios había creado todos los seres espirituales. Dios había creado todas las cosas. Y de hecho la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice que por la fe entendemos que el universo fue hecho por medio de las cosas que no se veían primero. Eso fue primero, al crear Dios, creó primero lo invisible, los tronos, los dominios invisibles que nosotros no conocemos todavía en su plenitud, mi amado hermano. Creo, amado hermano, con toda sinceridad que recién estamos adentrándonos al mundo espiritual, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El otro día escuchaba la prédica del pastor José Luis Pavé, y él hablaba una anécdota del siervo Gigi Ávila, amado hermano. Y justamente decía que cuando Gigi Ávila oraba, los que estaban aquí en Chile, amado hermano, estaban escuchando a Gigi Ávila orar, y no se pusieron a orar, sino que escucharon la oración de Gigi Ávila. Y cuando escuchan la oración de Gigi Ávila, le prestaron atención, y Gigi Ávila oraba y le decía: Señor, ¿qué fue lo que dijiste? Señor, ¿cómo? ¿Ya a qué hora lo empezamos esto? Ya, así lo vamos a hacer, ya a las 8, gracias Señor, ya. Y él conversaba con Dios, mi amado hermano. Y creo de alguna u otra manera que estamos años luz de eso, mi amado hermano. De escuchar a Dios audiblemente, mi amado hermano. Que cuando oramos al Señor y Dios te responda audiblemente, inmediatamente. Y no tengamos duda de que fue Dios. Oh, mi amado hermano, eso me conmovió a mí, bendito sea el nombre del Señor. Porque estamos recién adentrándonos a esta área espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Josué Irión, en una de sus prédicas, él decía: debemos aprender a discernir la voz de Dios. Así como discernimos la voz y el tono con que nos hablan nuestros hijos, nuestra esposa, debemos también discernir cómo Dios nos habla y los términos de los que Él nos está hablando. Bendito sea Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios nos ayude, iglesia amada. Que Dios nos bendiga, iglesia. Entonces, amado hermano, en este mismo momento nosotros entendemos que el apóstol Pablo habla de la guerra espiritual porque
La gente conocía algo de la guerra espiritual, no en su totalidad, amado hermano. Pero recuerde que él pasó, según el libro de los Hechos, pasó por lo menos un año y medio viviendo en Éfeso. Amén. Y la gente sabía acerca de los poderes espirituales. Si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, la Biblia dice que la gente que vivía allí practicaba la magia. Y no era cualquier magia. Ellos, la Biblia dice que cuando ellos se convirtieron, ellos se entregaron a Cristo de tal manera que quemaron los libros de magias que ellos tenían y los quemaron ante la plaza pública, amado hermano. Sí, amén, amén, así es, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ellos conocían algo del mundo espiritual, bendito sea el nombre del Señor. Y lo más probable, deben haber tenido muchas preguntas respecto de eso. El apóstol Pablo quizás le comentó cómo también se inició la guerra espiritual, que Dios creó todas las cosas y en un momento dado el diablo se le revela, bendito sea el nombre del Señor, y en el momento en que él piensa en revelarse delante de la presencia de Dios, cae inmediatamente, porque la santidad de Dios no puede resistir el pecado. Inmediatamente Lucifer fue derrotado, destronado, bendito sea el nombre del Señor. Pero inmediatamente después, cuando Dios crea al ser humano, porque si usted, no sé si ha notado, que cuando la palabra del Señor nos dice que Dios crea el universo, la tierra y todas las cosas que nosotros vemos, conocemos ahora, y las que no conocemos también, Dios las creó, y cuando Dios forma al hombre, al ser humano, y también forma a la mujer al lado del hombre, la Biblia dice que ya el diablo era diablo. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que ya el diablo estaba en el huerto del Edén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y usted cómo se explica que en el momento en que Dios está creando recién a Adán y Eva, bendito sea el nombre del Señor, aparezca el diablo inmediatamente ya como diablo, ni siquiera como un ángel bueno, sino que ya revelado delante de la presencia del Señor? Porque él se reveló antes que Dios creara todas las cosas visibles, amado hermano. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él ya era creado, él ya disfrutaba de una comunión con Dios. De hecho, ese es su nombre, portador de luz. Algunos dicen que él portaba la gloria de Dios también a diferentes galaxias, hermano. De hecho, algunos suponen que los seres creados que son invisibles, ya sean principados. ¿Y por qué principados? Porque son príncipes en el reino espiritual, son reyes. O sea que lo más probable, gobiernen universos. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense eso, amado hermano. Cristo vive para siempre. Pero Dios coronó su creación con el ser humano en esta tierra finita, limítrofe, tan pequeña. Dios creó al ser humano, por eso el salmista David en el Salmo 8 dice que es el hombre para que Dios tenga memoria de él, para que Dios nos visite. Que es el hombre para que Dios nos ponga a enseñorear sobre todas las cosas delante de él. Porque todo Dios lo puso debajo de los pies del ser humano, del hombre. Sean animales que vuelan, animales del mar. Todo fue creado debajo de los pies del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice ahí, justamente en el Salmo capítulo número 8, dice que incluso hasta la luna iba a estar debajo de los pies del ser humano. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria y no haya creado a su imagen y semejanza? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿a qué se refiere con a su imagen y semejanza también? Eso es otra cosa. No solamente la imagen personal como nosotros, de nuestro físico, de nuestro aspecto físico. Lo más probable, algunos dicen que es por el intelecto, por los sentimientos y cosas por el estilo, que no tan solamente es necesaria. Bendito sea el nombre del Señor, nuestra semejanza humana. Lo único que dicen los teólogos en este asunto, que lo más probable era porque un día Jesucristo ya había sido predestinado para que algún día adoptara nuestra imagen, nuestra carne. Y por eso el ser humano había sido creado conforme, bendito sea el nombre del Señor, a la imagen de Dios. Porque un día Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, se iba a manifestar como nosotros. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios pone para coronar al ser humano, hermano, en esta creación, en Edén, en el huerto del Edén, donde reinaba la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y el diablo inmediatamente viene y tienta, en este caso, a Eva. Y Eva, cuando transgrede delante de la presencia del Señor, va y le ofrece también la fruta a su esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego
Él come y ahí empieza lo que usted y yo conocemos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo se deteriora, todo se corrompe, todo se echa a perder, amado hermano. Y ahí nosotros tenemos lo que es que desde ahora en adelante todas las cosas se van envejeciendo. Amén. Creo que es la segunda ley de la termodinámica, que todas las cosas van envejeciéndose constantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, iglesia amada. Entonces, ¿qué entendemos nosotros en este momento? Que en ese momento el diablo, lo más probable, haya tenido celos del ser humano. Que haya sido creado en la imagen de Dios y que Dios tuviera cuidado de él. Ya que en un momento él gozó de comunión con Dios. Él gozó de comunión con Dios y no solamente gozó de comunión con Dios. Él tenía atributos maravillosos porque dentro de todas las series de los ángeles, él era uno de los mayores, de los más grandes que habían. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces después, es como que, no sé si usted lo ha notado, pero si hay alguien arrogante, bendito sea el nombre del Señor, que está en un puesto de prominencia, no pudiera caberle la cabeza que a él lo quiten de ese puesto de prominencia y pongan a otro humilde que no sabe ni una cuestión. Yo creo que esa persona le ardiría en rabia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo va a ser él el objeto de su cuidado? Si miran y si con suerte puede moverse, es limitado, no como yo y esto y qué sé yo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo puedo ir a la galaxia, el ser humano solamente tiene que estar acá y si sale del planeta Tierra se desintegra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo Dios va a coronar a algo tan pequeño como el ser humano? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el diablo tienta a Adán y Eva y caen en pecado y desde ese momento la Biblia dice que la sentencia de Dios fue contra el diablo, hermano. Y Dios maldijo al diablo en la forma de la serpiente. Le dijo, maldita serás. Sobre todos los animales del campo, maldita serás, te estarás arrastrando sobre tu pecho y polvo comerás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué le pasó también eso a la serpiente? Eso simplemente es porque un prototipo para que nosotros entendamos lo que sí le pasó al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Luego Dios maldice de alguna manera, de maldecir a la serpiente, viene y viene una sentencia en contra de la mujer de que iba nuevamente a multiplicar los dolores de sus preñeces. Y cuando llega hasta el ser humano, al hombre, en este caso, a quien Dios puso como cabeza en este caso, viene Dios y no lo maldice. Porque tuvo misericordia a Dios. Lo único que le pudo decir, maldita sea la tierra por tu causa. Bendito sea el nombre del Señor. Con el sudor de tu frente y con sufrimiento comerás el pan. Y polvo eres y al polvo volverás. O sea, la sentencia de que la muerte es causa y consecuencia del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios le dice a la serpiente que iba a poner una enemistad entre, bendito sea el nombre del Señor, entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia del diablo. Dios iba a poner una enemistad para siempre y la descendencia de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Y la serpiente le iba a morder en el calcañar, en el talón, pero ella le iba a aplastar la cabeza. Y la simiente de la mujer es Cristo Jesús, el Señor, que en la cruz del Calvario lo aplastaron, lo mordieron, le inyectaron veneno en su calcañar, en su talón, a través de su sufrimiento. Pero le aplastó la cabeza al diablo, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Adán y Eva hicieron eso, amado hermano, le entregaron los reinos de esta tierra al diablo. Si usted recuerda la tentación de Jesús, amado hermano, si usted recuerda en el libro de Lucas y en el libro de Marcos, en el capítulo 4, la Biblia nos dice que Jesucristo fue tentado, amado hermano. Y una de las tentaciones, el diablo le dice, todos los reinos de esta tierra te daré si postrado me adoras. Bendito sea el nombre del Señor.
Que Dios nos bendiga, iglesia. Jesucristo le dice, bendito sea el nombre del Señor, que solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Amén, porque así está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora le hago una pregunta. ¿Qué vino Cristo a hacer? Cristo vino a ganarse todos los reinos de... Bendito sea el nombre del Señor. Pero no a través de la vía fácil, sino a través de la vía dolorosa. A través de sufrir los sufrimientos que padece el ser humano. Y a través del sufrimiento, Él venció el sufrimiento. A través de la muerte, Él venció la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, iglesia amada. Bendito y alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Porque era imposible que retenieran al dador de la vida. Era imposible que la muerte lo retuviera. Lo explicaba una vez, bendito sea el nombre del Señor. El pastor Víctor Concha, cuando vino, no sé si usted recuerda, amado hermano, la ilustración que dio, me encantó, mi amado hermano. Cuando dijo que cuando usted tenía un neumático, amado hermano, y usted lo hunde, o una pelota de playa y la hunde en el agua, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente empieza a impulsarse hacia arriba. Y así el diablo había empujado a Jesús hacia abajo, amado hermano. La muerte lo estaba agarrando, pero no pudo y salió, bendito sea el nombre del Señor. Porque era imposible que la muerte le retuviera al dador de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Y Jesucristo, se lo digo ahora, Jesucristo ya ganó todos los reinos de esta tierra. Pero todavía no ha venido a establecer todo su reino en su totalidad. Él ganó al diablo, ¿cuántos dicen amén? Lo desarmó. Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15 dice que Dios exhibió públicamente al diablo triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Y eso me encanta, amado hermano, porque el término que ocupa el apóstol Pablo es un término militar. Lo que está diciendo a la gente que entendía esos términos en ese tiempo, entendían que cuando había un desfile militar y cuando un rey le ganaba a otro rey, lo exhibía públicamente. La gente recibía con honores, bendito sea el nombre del Señor, a su rey que había vencido, aplaudiéndolo, aclamándolo, gritándole, bendito sea el nombre del Señor, gloria y aleluya a Cristo. Y en su carro triunfante venía atado en la pierna y siendo arrastrado el diablo, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que, bendito sea el nombre del Señor, está diciendo el apóstol Pablo, que así Jesucristo destruyó y lo exhibió públicamente en la vergüenza al diablo. Bendito sea Dios. Y lo desarmó. Gloria a Dios para siempre. Ahora, usted dirá, y si lo desarmó de tal manera, lo despojó de todas sus armaduras y ya lo venció, ¿por qué el mundo sigue siendo como está? Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jesucristo, cuando Él, bendito sea el nombre del Señor, venga a reinar sobre esta tierra, gloria a Dios para siempre, la palabra del Señor nos dice que mientras tanto ya ganó la batalla. Y ahora, bendito sea el nombre del Señor, el reino de los cielos se ha establecido en el corazón de todos aquellos que hemos creído en el crucificado. Y debemos padecer con el crucificado como Él también padeció. Para que seamos, bendito sea el nombre del Señor, compañero de Cristo en su sufrimiento, para que algún día lo seramos en su gloria. Bendito sea el Señor para siempre. Y Jesucristo no quiso reinar inmediatamente, porque sabe dónde Cristo tiene que reinar en Jerusalén. Y el pueblo de Israel lo rechazó para que todos nosotros, los gentiles, alcanzáramos salvación y vida eterna. Y lo más extraordinario de todo esto, que cuando Él estableció su reino sobre cada uno de nosotros, nuestros corazones, nos permitió que nosotros extendiéramos el reino de los cielos en esta tierra. Hombres pecadores, bendito sea el nombre del Señor, que habíamos sido rescatados de las tinieblas a esta luz admirable. ¡Aleluya! Para que extendamos el evangelio del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo, que tenemos debilidades, faltos, pecadores, inclinados al mal, tenemos la dicha maravillosa de creer en Jesucristo y al creer en Jesucristo derrotar los poderes del diablo y establecer el reino de los cielos en medio nuestro. Primera de Juan capítulo 5 verso 4, la Biblia dice que esta es la victoria que nos ha dado Dios, nuestra fe en el Hijo de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, todo el mundo está bajo el maligno en este mismo momento, aunque Cristo lo haya derrotado, pero no ha querido sacarlo de su dominio, así como así. Jesucristo fue llamado arriba a los cielos y nos dejó esta tarea a nosotros para avergonzar aún más al diablo. No para que el diablo nos avergüence a nosotros, sino para avergonzar aún más al diablo. Porque es como que jugando a la pelota venga un niño pequeño con alguien profesional. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo lo mató, lo destruyó, lo hizo añicos, bendito sea el nombre del Señor, dejándose morir. Imagínense si hubiera actuado. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Pero nos dio esta oportunidad a nosotros. Y la Biblia dice que nos dio autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y esa autoridad se consigue en la rodilla. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive para siempre. Y desde ese momento hay una violencia, hay un conflicto en el ámbito espiritual. Y usted dirá entonces, ¿por qué muchas veces el diablo tiene, bendito sea el nombre del Señor, ventaja sobre nosotros? Porque muchas veces se ve que andamos a la batalla, al combo, y el diablo nos tiene así. Y no al revés. ¿Cuántos dicen amén? Siendo sincero, mayoritariamente escuchamos, bendito sea el nombre del Señor, testimonios tristes. O como dicen por ahí, tristimonio. Bendito sea el nombre del Señor. No hay testimonios de victoria en todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, iglesia amada. Pero a pesar de que fue despojado de sus armas, recuerde usted cómo fue la tentación primera antes de que él también fuera despojado de sus armas. Fue la mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Fue la mentira. Que Dios nos bendiga, iglesia amada. Fue la mentira, hermano. El torcer la escritura, el torcer la palabra, el torcer la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Porque si hay algo verdaderamente lo que el diablo hace es torcer la palabra y tratar de engañarnos, porque él es engañador por excelencia. Él es el maestro del disfraz. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor lo reprenda en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Él es maestro en esa cosa, amado hermano. Bendito y alabado sea Dios. No sé si usted se goza por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Porque fue despojado de sus armas, y la única arma que tiene mucha eficacia es la mentira, amado hermano. Cuando el diablo viene con una mentira, bendito sea el nombre del Señor, y nosotros la creemos, inmediatamente empiezan los problemas para nosotros. Los problemas, por ejemplo, la mentira que el diablo siempre pone en nosotros, que nadie nos quiere. Siendo que hay un Salvador que nos ama, pues, hermano. Siendo que hay uno que nos ama de tal manera que entregó su vida por nosotros. De que no vamos a poder salir, de que no vamos a poder vencer los vicios, de que no vamos a poder vencer la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son mentiras del diablo, amado hermano. Cristo vive para siempre. Porque Cristo puede. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la palabra y la escritura que se debe tomar el Hijo de Dios. Que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Y de hecho ni el diablo es nuestro peor enemigo. Somos nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa que todavía habita en nosotros. Y de eso se agarra el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no es el diablo mismo, bendito sea el nombre del Señor. Nuestro gran adversario. Ahora no ignoramos sus maquinaciones. Y el apóstol Pablo ocupa ese término justamente cuando habla acerca de que no tenemos que guardar rencores. Porque en el momento en que nos hacen un daño, como hijo de Dios inmediatamente pensamos que debemos perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Si eso viene a la mente inmediatamente. Pero viene la mentira del diablo inmediatamente también. No, es que no te pueden tratar así. No, es que tú tienes y te mereces dignidad. Ahora,
Claro que sí, nosotros somos dignos por Cristo Jesús y merecemos respeto. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este caso debemos olvidar, bendito sea el nombre del Señor, como nuestro Salvador lo hizo, bendito sea el Cristo de la gloria. Alabado sea Dios para siempre. Y es por eso que si el diablo lo viene a tentar, o viene el diablo como un tentador, usted se va a dar cuenta al tiro. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, si usted inmediatamente tiene la ocasión de robar 5 millones de pesos, usted se da cuenta al tiro que algo está mal. Bendito sea el nombre del Señor. Si viene todo y todas las tentaciones se presentan a una y todas son, bendito sea el nombre del Señor, extravagantes las tentaciones, usted se da cuenta que la mano del diablo anda por ahí. Pero cuando viene como engañador, ¿cómo nos damos cuenta si nos engaña en ese momento? Por ejemplo, le hago le digo algo muy, muy, muy práctico, amado hermano. ¿Cómo el diablo nos puede engañar? Siempre con mentiras chicas. Porque si usted, el reloj tiene 6 horas de diferencia y no está la hora y tiene 6 horas de más o 6 horas de menos, usted se va a dar cuenta al tiro que está malo, po. Pero si son 5 minutos, ¿usted se da cuenta o no? Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Ahora llegamos, amado hermano, al texto donde el apóstol Pablo nos dice que la lucha espiritual se lucha todavía y se pelea todavía. Porque el diablo constantemente agarra terreno. Y el diablo, si hay alguna cosa que sí tiene, es persistente, hermano. Es persistente. Porque después de la tentación de Jesús, la Biblia dice que se apartó de Cristo por un tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y constantemente estaba haciendo alarde, bendito sea el nombre del Señor, haciendo que nuestro Cristo tomara el poder, pero no por el sufrimiento como se lo había iniciado el Padre en los cielos, sino para que desobedeciera al Padre. Bendito sea Dios para siempre. Porque si hay algo que a Cristo lo alimentaba era hacer la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si usted recuerda cuando le preguntaron a Jesús, cuando estaba hablando con la mujer samaritana y los discípulos habían ido a comprar comida porque tenían hambre, y cuando vuelven, bendito sea el nombre del Señor, Jesucristo les dijo, yo ya comí. ¿A alguien le habrá dado de comer? Pensaron ellos, dijo, no, es que comer para mí es hacer la voluntad del Padre, y eso es mi mayor placer, gloria a Dios para siempre. Por eso cuando se le propuso la propuesta, amado hermano, de convertir las piedras en pan, no lo hizo, porque su alimento era hacer la voluntad del Padre. Cristo vive para siempre. Así que, por sobre todas las cosas, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. Y en el poder de su fuerza, en otras palabras, tomen fuerzas de Dios porque ustedes no tienen. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tomen las fuerzas de Dios, agárrense de Dios porque ustedes no tienen las fuerzas suficientes para vencer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podremos vencer? Fortaleciéndonos en el Señor, agarrándonos de Él. Gloria a Dios. Así que vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Bendito sea Dios para siempre. O sea, el apóstol Pablo está indicando que cada uno de los que estamos aquí vamos a pasar por un día malo. Vamos a pasar donde un día nada va a salir. Un día donde todo es cuesta arriba. Un día donde lo más pequeño que nunca nos haría ni cosquilla nos va a hacer daño, nos va a causar daño. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Que para que podamos estar firmes en el día malo. O sea, hay un día malo. Hay un día donde somos más vulnerables.
Y recuerde usted, amado hermano, vea, piense, ¿cuáles son los días más vulnerables para usted? Mire, yo se lo digo con toda sinceridad, para muchos, algunos días vulnerables son las fiestas de fin de año. Y no solamente por el ajetreo, sino quizás porque hay espíritus, amado hermano, que se mueven en el bendito sea el nombre del Señor, en nuestras emociones, donde quizás nos sentimos más frustrados. Para algunos quizás ni siquiera es gozo que lleguen esas festividades. Y no estoy hablando porque algunos las denominan que son del diablo, que esto otro. No, no me refiero a eso. O por ejemplo, algunos, bendito sea el nombre del Señor, el día de su cumpleaños. Días y festividades o lugares donde para nuestra día, amado hermano, somos más vulnerables. Y para esas cosas debemos sacar el tiempo para fortalecernos para los días que nos sentimos débiles. Y debemos empezar a analizar cuáles son los días más débiles que tengo. ¿Cuántos son los días donde menos oro? ¿Cuáles son los días donde menos tengo deseo de leer la Biblia? Porque cuando tengamos el deseo de hacerlo y estemos ahí en la gloria de Dios, orando, ayunando, buscando el rostro del Señor, leyendo su palabra constantemente, alimentándonos, evangelizando y cuánta cosa, amado hermano, debemos fortalecernos para esos días. Debemos estar ya rogando a Dios que nos ayude a pasar esos días que van a venir. Bendito sea Dios siempre. Bendito sea Dios para siempre. Porque hay momentos y días difíciles, amado hermano. Que Dios nos bendiga. Lo que yo acabo de decir son solamente algunos de los que sí pasan, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque a mí, amado hermano, no le gusta el día de su cumpleaños, y no porque no sientan alegría de cumplir un año más. Bendito sea el nombre del Señor, simplemente se sienten, bendito sea el nombre del Señor, como distintos, se sienten, no sé, como que no les gustaría nada, hermano. Por ejemplo, a mí, si usted me da un ejemplo, a mí no me gustaría que me hagan una fiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, así que para que no me haga una fiesta, hermano. Solamente me envíe el regalo nomás, amén. Gloria a Dios. Pero es un decir, amado hermano. Tampoco ese día el que ando así como triste. Pero hay momentos donde algunas cosas así suceden y pasan. Y debemos ser sinceros con nosotros. Y si es necesario ser sincero con un hermano, hermano, estate orando por mí porque se acerca un tiempo, un momento donde me siento vulnerable. Hay gente que ha fallecido, un familiar de ellos. Y cuando llegan justamente los días previos a donde murió, donde fue su nacimiento, donde cumple un año más, son donde más se sienten tristes, donde el diablo maquina su mente de una manera más difícil, hermano. Que Dios nos bendiga, iglesia amada. Esos son los días malos, amado hermano. Y de hecho, amado hermano, el texto bíblico, amado hermano, cuando dice la palabra malo, en el original griego es la palabra poneros. Bendito sea el nombre del Señor. E indica también que este día malo trae toda acechanza del diablo en el lado de la seducción. Y en este caso incluso del lado sexual. Aleluya. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, iglesia, hermano. Eso es lo que indica el texto bíblico, hermano. Imagínense lo fuerte que es el texto bíblico. Que Dios nos bendiga, iglesia. Esté clamando, iglesia amada. Y para eso debemos estar firmes desde ya. Hoy que estamos, a lo mejor usted estará firme en este día. Ahí ore al Señor para esos días donde van a venir, donde va usted a sentirse desganado, donde usted ni siquiera va a tener deseo de venir a la iglesia. Porque pasa, hermano, pasa y pasa, hermano. Aquí no hay super espirituales, no hay super más aquí, no hay super mujeres. No, amado hermano, somos todos de carne y hueso, que tenemos tentaciones, que constantemente somos agobiados, que constantemente somos, bendito sea el nombre del Señor, seducidos de parte del diablo. Y si no nos damos cuenta, tarde o que temprano podremos caer. Por eso debemos estar orando los unos por los otros, por eso debemos estar orando por nosotros mismos, para que Dios nos guarde, nos libre de las tentaciones. Ni siquiera para ser librado de la tentación, sino que antes que caigamos. Eso es lo que está diciendo. No que Dios nos libre de la tentación, sino que nos libre incluso de ni siquiera caer.
ni siquiera de estar en la tentación. Como decía el erudito bíblico Edwin Lutzer, decía: por favor, Señor, si tengo el deseo de pecar, que no tenga la posibilidad. Y si tengo la posibilidad, que no tenga los deseos de pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos afirme, que Dios fortalezca, bendito sea el nombre del Señor, a su pueblo, a su iglesia, a los que están por delante. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Para ya apurarme, amado hermano, estad firme, dice el verso 14, y ceñidos sus lomos con la verdad. Y ceñirse los lomos es como un cinturón, eso es lo que significa. Un cinturón de la verdad. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que debemos contrarrestar la mentira con la verdad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es bueno venir a los cultos, porque cuando se predica la palabra nos vamos fortaleciendo. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos más claro con la verdad. De repente llegamos achacados y habíamos creído ciertas mentiras del diablo en el día, y aquí Dios nos ministra, nos toca, nos bendice y nos vamos fortalecidos una vez más para la casa. Que Dios nos bendiga, iglesia amada. Ese es el cinturón de la verdad. Ahora, bendito sea el nombre del Señor, el cinturón, en cierta manera, si usted lo mira, no tiene así como tanto prestigio. Hoy en día solamente es para afirmarse un poco los pantalones, pero bendito sea el nombre del Señor, ni siquiera se lo afirman hoy en día, andan con los pantalones por abajo. Bendito sea el nombre del Señor. De repente solamente porque es Gucci ahora, bendito sea el nombre del Señor. O Calvin Klein. ¿Ah? Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Pero este instrumento, bendito sea el nombre del Señor, de la armadura de Dios, sostenía no solamente la parte de abajo, sino también la parte de arriba. Y aparte de eso, ahí es donde se ponía la espada. O sea, tenía un sinfín de cosas. Es como cuando usted ve a un maestro de construcción, amado hermano, tiene todas sus cositas aquí en su cinturón. Tiene su alicate, tiene un montón de cosas, la wincha de medir y qué sé yo. ¿Amén? Se va entendiendo, ¿cierto? Por eso tiene un peso mayor, bendito sea el nombre del Señor. Viene la coraza de justicia, o sea, lo que va aquí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar rápido en esta parte, amado hermano, pero quiero enfatizar en lo más importante del asunto, que la parte que va acá es justamente donde cubre los órganos más vitales del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí viene la palabra coraza o tórax también, porque era la palabra griega dórax. Bendito sea el nombre del Señor, y que significa protector del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que lo dice la palabra del Señor? Que debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa que guardemos, la billetera, qué sé yo, cualquier cosa, el corazón debemos guardar. Sobre todo guardamos la billetera cuando piden la ofrenda. Gloria a Dios, Padre. Gloria. Había un hermano que decía: Señor, guarda mi billetera, guarda mi bolsillo. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Así que se compró una billetera a la Coste, amén, bendito sea el nombre del Señor, o la Coste, ¿ah? Gloria a Dios para siempre, para que le digan que realmente tenía un cocodrilo ahí. Gloria a Dios para siempre. Se dice: y calzado en los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y otra traducción, o la nueva traducción viviente, que es muy preciosa, hermano, dice que debemos tener la paz o la prontitud de proclamar el Evangelio de la Paz, que se llevan por medio de aquel que anuncia las buenas nuevas. O sea, bienaventurados, hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Gloria a Dios para siempre. O sea, el hecho de estar disponibles para predicar la paz del Evangelio, eso nos da una cobertura y nos afirma. Para eso eran los zapatos de ellos eran con clavos, justamente porque cuando estaban en la lucha cuerpo a cuerpo podían deslizarse, hermano. El terreno no siempre iba a ser el bueno. No siempre iba a ser un terreno que usted le acomode, bendito sea el nombre del Señor. Por ende, eran como los toperoles que hoy tienen los jugadores de fútbol, para que ellos se sostuvieran, para que no se deslizaran, no cayeran. Y es la paz de Dios, amado hermano, y la justicia que nos guarda. La paz de Dios nos guarda de afanarnos en este mundo, amado hermano, donde vienen tantos afanes, hermano. Tantos afanes que no podemos escuchar la voz de Dios, tantos afanes que callamos la voz de Dios, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora, cuando contrarrestamos la mentira con la verdad de Dios y contrarrestamos, bendito sea el nombre del Señor, los pecados por medio de la justicia de Cristo y contrarrestamos la ansiedad y los afanes de esta vida por medio de estar en paz con Dios y estar presto para proclamar el Evangelio de la paz. O sea, una de las armaduras de Dios es que evangelicemos constantemente. Porque téngalo por seguro que aquel que evangeliza se viene bendecido, hermano. ¿Sí o no? Cuando evangelizamos a una persona y le hablamos de Cristo, a lo mejor nosotros estamos, no sé, pues, peor, bendito sea, estamos anímicamente mal, estamos pasando la prueba y le predicamos a alguien, hermano, Cristo te puede ayudar, amigo, acepta a Cristo, Él es lo más lindo, y usted se va fortalecido para la casa porque usted habló verdades que ni usted misma estaba creyendo en ese momento. Y usted se va para la casa, sí, tengo razón. ¿Cuánta verdad? ¿Para qué me va a estar preocupando tanto si al final? No sé si me explico, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Sobre todo ahora, tomen el escudo de la fe, hermano. Así es lo que dice el apóstol Pablo. Por sobre todo, hermano, no se olviden del escudo de la fe. Así que nosotros contrarrestamos la desesperanza por medio de la fe en Cristo, hermano. ¿Por qué vamos a estar desesperados? Podemos vencer el temor por medio de la fe. ¿Por qué vamos a estar con temores? Bendito sea Dios. Si tenemos la fe en el que venció todas las cosas, hermano. Ahora, usted dirá que hay problemas y sí, sí los van a ver, hermano. Porque estamos nosotros siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Así dijo el apóstol Pablo cuando lo golpeaban, cuando lo encarcelaban, decía que él añadía a las aflicciones del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, estas aflicciones debemos pasarlas. ¿Por qué? Porque si Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, siempre será con algún propósito mayor. Será incluso para despojarnos del gusto de esta vida. Porque hay veces que le agarramos gusto a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, sobre todo cuando va bien, po, le agarramos el gusto a todo. Le agarramos el gusto y como quien... Le agarramos el gusto y ni siquiera nos acordamos que somos peregrinos y en cualquier momento tenemos que irnos y las riquezas que acumulamos en esta tierra se las vamos a dejar al anticristo. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Cristo vive! ¡Amén! Entonces el temor lo podemos contrarrestar por la fe de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Que Dios nos ayude, iglesia amada. Los dardos del fuego del maligno no son cualquier cosa, hermano. Ese tiene puntería, hermano. Tiene una puntería, bendito sea el nombre del Señor, y esto me bendice, hermano, porque para esto estamos nosotros, para bendecirnos uno al otro. ¿Cuántos dicen amén? Una vez lo predicaba también nuestro hermano Ricardo, él predicó una vez acerca de la armadura de Dios, hace mucho tiempo atrás, hermano, no sé si usted se recuerda, pero él predicó acerca de la armadura de Dios, y justamente los soldados, el escudo que tenían era de tal manera equipado que se anclaba al del otro, al de al lado. Bendito sea el nombre del Señor, porque no solamente me cubro yo, sino que también cubro a mi hermano que está justamente al lado. Amén. Y cuando nosotros venimos aquí, nos fortalecemos, nos cubrimos el uno al otro con la fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay uno que se debilitó la fe, pero tenemos que ir y alentarlo en el nombre de Jesús, hermano. ¡Sigamos adelante! Bendito sea Dios. Para esto estamos nosotros, porque así es más firme nuestro escudo, amado hermano. Porque necesariamente el escudo nos dice que nosotros tenemos que cuidar del hermano y nosotros dependemos de otro hermano para que nos cuide. Porque mi escudo solamente me cubre la mitad a mí y la mitad a otro que está al lado. Y la otra mitad del otro recién me viene a cubrir a mí. Bendito sea Dios para siempre. Así que ánimo en el Señor, amado hermano, porque Cristo vive y reina. Las cosas pueden estar mal, pero Él sigue estando en su trono. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Luego la palabra del Señor dice que tenemos que tomar el yelmo, o sea, en este caso el casco de la salvación, aquí en la cabeza, amado hermano, para que controlemos nuestros pensamientos y los llevemos cautivos a la obediencia de Jesús. Bendito sea Dios. Y ahora me quiero adentrar y abrir un pequeño paréntesis para ya terminar, amado hermano. Todo lo que nosotros vemos, oímos,
olemos, todos nuestros cinco sentidos son las cosas que alimentan nuestro cerebro. Esas son las cosas que alimentan nuestra mente. Por ende debemos ser sabios con lo que consumimos, con todo lo que tocamos, con todo lo que vemos, con todo lo que oímos. Porque como el pecado mora ya en nosotros, bendito sea el nombre del Señor, al influir ciertas cosas en nuestro ambiente, amado hermano, nuestra pecaminosidad querrá salir a flote. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si alimentamos más el Espíritu, obviamente vamos a tener sometida la carne. Bendito sea el nombre del Señor, porque creo yo que en un momento dado, a usted quizás le hicieron algo muy malo, usted estaba justo en el Señor y reaccionó como nunca antes hubiera reaccionado. Porque creo yo que todos los que estamos aquí, en un momento igual éramos chispitas, bendito sea el nombre del Señor, que nos podrían decir algo, inmediatamente tendríamos que responder, porque ¿cómo voy a quedar en vergüenza? ¿Cómo voy a quedar en menos? ¡Aleluya! Pero así es Cristo, cuando empezamos a alimentar, no nos damos cuenta y empezamos a citar y decir, oh, hay que poner la otra mejilla, y, lo perdono, y no hay rencor, no hay nada, y son unas cosas extraordinarias, hermano. Cuando empezamos a alimentar la carne, justamente cualquier cosa que nos hagan, saltamos al tiro y guardamos un rencor que, bendito sea el nombre del Señor, que ni nos cuento. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos bendiga, iglesia amada. Que Dios nos bendiga. Ahora también la palabra del Señor nos dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y ahora esto me encanta, amado hermano, me encanta. Porque la palabra del Espíritu es preciosa, amado hermano. La Biblia dice en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 10, también hablando acerca de la lucha espiritual, el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos armas a diestra y a siniestra. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, nosotros tenemos armas donde quiera que nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra, de cosa que saquemos al tiro un arma. Saquemos al tiro en el ámbito espiritual un arma para contrarrestar los ataques del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. La espada del Espíritu es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, hay dos palabras griegas para palabra. Una es la palabra logos, que quiere decir, como por así decirlo, la palabra total. En este, se lo voy a parafrasear para que lo entendamos. La palabra logos quiere decir, en este caso, la totalidad de la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Y también Jesucristo es el logo viviente, o sea, es la palabra de Dios viva. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también está la otra palabra griega, que es rema, que de repente lo escuchamos, dame un rema y qué sé yo. Sí, se mueve harto eso en los ministerios proféticos y qué sé yo, se mueve que el rema de Dios y todo el asunto. Y la palabra rema también significa palabra, pero en este caso una porción de la totalidad de toda la Escritura. Y la palabra que ocupa aquí es rema, o sea, que la espada del Espíritu es un rema de Dios. O sea, es una porción de la Escritura. O sea, la Biblia no es la espada del Espíritu. Es el arsenal donde yo tengo muchas espadas, a vida y por haber, para poder luchar contra el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. No sé si le gustó esa, pero esa me gustó a mí, me bendijo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Yo pensé que iba a danzar con esa, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, vemos nosotros que tenemos un arsenal de armas aquí en la palabra del Señor, amado hermano. Y ahora, cuando se le denomina rema, es cuando la palabra o una porción de la Escritura viene en el momento preciso para pelear la batalla espiritual. ¡Aleluya! O sea, bendito sea el nombre del Señor, hay gente que a lo mejor lo está atacando un demonio en cierta área particular, no sé, no lo deja dormir, tiene pesadillas, y usted viene la palabra del Señor, pero con más fuerza. Usted a lo mejor se lo sabía, pero usted lo dice con más fe, como que Dios nos inyecta fe con esa palabra. Y usted dice, Padre, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Bendito sea el nombre del Señor. O cuando no vemos nada, no vemos respuesta, dice, Padre, a tu palabra dice que no habría nunca una descendencia de un justo que mendigaría el pan. Que no he visto justo desamparado,
Y viene la palabra, se hace fuerte en nosotros. Claro, la sabíamos, pero ese fue el rema de Dios. En el momento preciso agarramos esa espada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Por eso de repente todo lo que se predica, a lo mejor no le bendijo todo, pero vino una sola palabra que le bendijo y usted se fue fortalecido, porque ese era el rema de Dios para su vida, una palabra exacta para poder luchar. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Mi alma lo adora y le bendice. Para ya terminar, amado hermano, le invito a ponerse en pie. El apóstol Pablo termina diciendo que la única arma ofensiva que nosotros tenemos es solamente la espada del Espíritu. Que si usted se da cuenta, todas las demás son para defenderse. ¿Y sabe por qué mayoritariamente son para defendernos? Porque hay uno que pelea por usted. Y guárdeselo en su corazón, hay uno que pelea por usted. Y él mismo le sopla la palabra en el momento indicado para usted luchar. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es precioso, amado hermano. Pero para eso, hermano, para que el diablo no venga con sus mentiras y todas esas cosas, debemos estar constantemente, por ende, leyendo la Biblia. O escuchando una palabra, escuchando ciertas cosas, instruyéndonos respecto de eso. Pero también debemos estar en la oración de parte de Dios. Porque así dice, orando en todo tiempo, después termina y dice, ya no estoy hablando de la armadura de Dios. Pero para que todo esto tenga eficacia, le invito a que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Así que no dejemos de orar, busquemos la oración en el Señor. Busquemos tiempo para orar, y si vamos caminando, vamos conversando con Dios. Y la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo, orar sin cesar. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Francisco, él ora sin cesar. Porque yo tengo un tío que se llama César y no va a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y él no ora. Bendito sea Dios. Pero dentro de todo debemos estar orando sin detenernos. O sea, obviamente la oración a solas en el cuarto de uno o en el lugar donde usted se sienta cómodo orar es una cosa, pero también el clamor continuo y la comunión continua con Dios debe estar en todo momento. En todo momento tenemos que estar ahí conectados con Dios. Porque, bueno, no sé si a usted, pero a mí, de repente a mí me gusta ir a caminar solo. Porque solo, bendito sea el nombre del Señor, voy caminando y conversando con Dios y siento la voz de Dios más audible muchas veces. La siento en mi vida y me siento ministrado de parte de Dios. Ya han habido momentos donde yo me he sentido triste, donde me he sentido sin fuerza de tal manera que he querido abandonar el Evangelio, que he querido, ya no sé qué hacer, o cuando le he fallado a Dios, cuando estaba mal delante de la presencia del Señor, me iba y salía a caminar solo. Pero conversando con el Dios del cielo, porque Él no solamente está en el templo, debemos reconocer que Él está en todo lugar y mora en nosotros, por ende yo puedo hablar constantemente con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estemos en todo momento en contacto con Él. Aunque usted lo llame loco, ¿por qué? Porque era bendecida su vida espiritual cuando recién nos convertimos. Porque estoy seguro que usted, cuando donde iba, usted conversaba con Dios. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Y nos decía, ¿está loco? ¿Habla solo? No, pero hablábamos con papá. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre, aleluya. Ahora le he dicho que Dios nos ha dado esta oportunidad. Incluso hombres y pecadores que éramos en un tiempo, Dios nos redimió, nos compró. Y ahora nuestra naturaleza pecaminosa debemos dominarla y someterla con la fuerza del Señor. Pero para derrotar al diablo. O sea, usted y yo podemos derrotar las fortalezas del diablo. Derrotarlo a las maquinaciones del enemigo y ganarle terreno en diferentes lugares. ¿Por qué tienen que tener terreno los traficantes? No, vamos, en el nombre de Jesús debemos quitarle estos terrenos. Pero para eso debemos estar constantemente en oración. Ahora nosotros tenemos todas las de ganar, porque como lo dijo Charles Spurgeon, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando este cuerpo se está ahogando,
Lo bueno es que la cabeza nunca se ahoga. Así que por más ahogado que se sienta usted en esta hora, recuerde que la cabeza, que es Cristo, nunca se ahoga. Y no está con problemas, no está en depresión. Cristo está vivo, eficaz, fuerte para venir a nuestro socorro, a nuestro rescate. Así que nosotros somos los seguidores del campeón, somos los seguidores de aquel que lo derrotó. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora y en este caminar, puede que usted y yo podamos en un momento tropezar y caer. Y el diablo se va a burlar, se va a reír, se va a mofar. Y se lo aseguro. Pero inmediatamente debemos clamar a Cristo. Inmediatamente debemos clamar a su sangre. Bendito sea Dios. Y recuperar la fe por medio de la palabra. Porque si le digo algo, que si la sangre de los machos cabríos y de los toros podían santificar al inmundo, cuanto más la sangre de Jesucristo, que fue derramada por el Espíritu Eterno en la cruz del Calvario, podrá limpiar nuestra vida y limpiar nuestra conciencia de obras muertas para que sigamos sirviendo al Dios vivo. Así que tenemos toda la de ganar, no nos detengamos, sigamos adelante. Y ahora, si yo o usted fallamos en un momento dado, el arma que Cristo nos dejó dentro de todo es justamente contrarrestar la falsedad por medio de la sinceridad, por medio de ser transparente, primeramente con Dios, pero también entre nosotros. Ser transparente, porque ahí obtendremos victoria, hermano, porque el diablo se mueve en el ámbito espiritual, donde hay tiniebla, donde hay oscuridad, donde hay cosas ocultas. Por ende, si las cosas están en la luz, el diablo no tiene nada que hacer, porque la luz lo repele. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Que esta tu palabra quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Quizás muchas veces hemos escuchado algo respecto de, bendito sea su nombre, respecto de la lucha espiritual, Señor. Dios mío, Señor, que esta tu palabra quede grabada de tal manera, Señor amado, que echemos mano en el día de angustia, en el día malo, en el día de dificultades que tendremos. Oramos, Señor, para que los días malos que puedan venir, Señor, podamos fortalecernos, Señor. Y de tal manera pueda estar nuestra fe unida, Señor. Que podamos, Dios mío, no dudar dos, ni un segundo, de poder, Dios mío, socorrer a un hermano o llamar a un hermano para que nos socorra, Señor. Te doy gracias porque en reiteradas ocasiones mi amada esposa, Dios mío, me ha socorrido, me ha fortalecido, ha orado por mí. Los momentos donde yo me he sentido tentado, en los momentos donde yo he sentido flaquear, donde yo he sentido caer, donde yo he sentido, Dios mío, que ya no puedo más, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por mi esposa. Bendícela, Dios mío. Pero bendice, Dios mío, a todos aquellos que son matrimonio. Y bendice a aquellos que si no lo son, Dios mío, Señor, podamos entre nosotros como hermanos en el Señor fortalecernos. Porque somos unos en ti, Señor. Estamos ligados, Dios mío, por la misma fe, al mismo cuerpo. Y somos miembros los unos de los otros, Señor. Por eso, Dios mío, reprende al diablo, Señor, en esta hora. Reprende las maquinaciones del diablo. Reprende las mentiras que el diablo ha clavado en nuestros corazones y las hemos creído, Dios. Reprende toda fortaleza del enemigo. Destruye, Dios mío, todo plan del diablo. Señor, desbarata los planes del enemigo en contra nuestra. Fortalece a mis hermanos encargados de obra. Fortalece a mi hermano, Señor amado. Fortalece desde el más pequeño hasta el más anciano. Fortalece a los jóvenes, fortalece a las señoritas, fortalece, Dios mío, Señor amado, a los adultos. Fortalezca a los matrimonios, fortalece a los solteros. Bendícenos. Bendícenos porque somos tu pueblo, Señor amado, por misericordia te lo rogamos, para poder, Dios mío, seguir proclamando el evangelio del reino de los cielos, Señor.
pero que la verdad de Dios, Señor, prevalezca en contra de la mentira del diablo. Y que podamos, Dios mío, por medio de la sinceridad, Dios mío, contrarrestar los ataques de la falsedad. Porque si hay algo, Dios mío, ciertamente que somos tentados, es a vivir una vida, Dios mío, Señor amado, no sincera, Dios mío. Ayúdanos, Señor amado, a no vivir una vida falsa, no una vida hipócrita. No una vida creyendo ser mejor que el resto, no una vida, Dios mío, viviendo como los fariseos, Señor. Creyendo que los demás son los pecadores o creyendo que los demás pueden ser tentados. No, Señor, fortalécenos, Dios mío. Fortalécenos, Padre Santo. Guárdanos en el huequito de tu mano, Señor. Bajo la sombra del Omnipotente, Dios mío, Señor. Cúbrenos con tus plumas, debajo de tus alas estaremos seguros, Dios mío. Porque escudo y adarga es tu verdad, Dios mío, Señor. Por eso, Dios mío, en este día martes, en este culto, Dios mío, te pedimos fortaleza, Dios mío, para estar revestido de toda la armadura de Dios, Señor amado. Gracias por todo, Dios del cielo. Y ahora, Dios mío, permítenos constantemente estar en comunión contigo y disfrutar del compañerismo, Dios mío, Señor suyo. Gracias, papá. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios eterno, por su amado Hijo Jesucristo. Por su amado Hijo, nuestro bendito y Salvador, elevo esta oración para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Amén. La gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.